Pero es que usted no puede ser más decente, hombre. Mira que estoy trabajando. A 5 minutos del establo de Michelle Flores y a 50 pasos de la casa de mi señora madre. Bueno, al grano, papito, porque de verdad estoy trabajando. Sí, sí, sí. Déjeme decirle que van a estar reunidos los líderes. Esos llaneros que quieren ayudarnos. Dicen que quieren ver jóvenes ahí. ¿Cómo le parece? Oiga, nunca pensé que usted me fuera a traer tan buenas noticias, hombre. Pero va a tocar que eche rezos porque vea, eso yo no lo acabo antesito de la cena. Aguarde nomás, déjeme ayudarla. Que ni la virgencita le va a cumplir con eso, pero yo sí. Además que ahí me quedaría mejor trabajar para su merced. Ese viejo Roca a mí ya me tiene harto. Ay, si salga más bien de acá, hombre, que todo lo que usted toca lo echa a perder. Más bien sabe que ahorita en unas horas nos vemos. Vale. Cuídense mucho. Ya vamos a darle acá el trabajo. ¡Hija! ¡Venga, que la mazamorra está servida! ¡No vaya a hacerse le infrie! ¡Enfríe, mamá! ¡Ese enfríe! ¿Cuántas veces tengo que corregirle? Bueno, mija, venga. Mija, ¿y cuál es el afán? ¿No se está dando cuenta que se va a quemar? ¿No sabe, doña Rafaela? Que ahorita a las 6 va a haber un grupo de líderes liberales. Van a estar más allá de la plaza. Por la vereda la vieja ahí. Van a discutir asuntos que nos convienen y no puedo llegar tarde. Mija, ¿y por qué a esta hora? ¿Y por qué lejos de la plaza y no en la plaza, mija? Ay, no vaya a ser, resulte usted metida en cosas que no son. Mamá, eso no hay de qué preocuparse. Va a haber harto pueblo y pelados así como yo, todos liberales. No. Ay, yo no sé, mija, cuídese mucho. Mire, ¿qué tal que los policías pecuecos esos o el godo de don Roque la vean usted por ahí? Ay, yo no sé, mija. Menos mal, mire, hoy no vinieron. Pero ¿sabe a quién vi? A los chusmeros esos echando ojo para acá. Madrecita, mire, usted sabe que yo no le tengo miedo a nadie, ni a la bestia esa del Roque. Si vuelven a venir, no duden en decírmelo, bueno. Usted sabe que por su bien yo doy mi vida y yo quiero es que confíe en mí, mamá. Mi hija, no me gusta verla vestida así. Y menos en este pueblo aparentando cosas que no son. Mire, ¿usted no se ha dado cuenta cómo están las cosas en estos tiempos? ¿Qué tal que el don Roque se la ve así? Mamá, lo que tenga que ver con el tal Roque se me tiene sin cuidado. No se preocupe, mamita. Está bien, ahorita no tengo. Venga, mijita, la bendición. Cuídese mucho. Chao, muchachos. Sí, hombre, siéntese. ¿Cómo me le da la mano? Bien, bien, hombre. Hermanito. Mucho gusto. Mucho gusto, hombre. Bien. ¿Cómo está, hermano? Bien. Bien, hombre. Hola. ¿Cómo está, hermano? Hola. ¿Qué pasa, hermano? Hombre, es Pacho de Santa María. Dice que lleva más de 2 meses viajando su caballo. Es un precio vestido. Estamos cansados. Estamos cansados que esa pajaramenta se dedique única y exclusivamente a robar nuestras propias tierritas, los campesinos de bien. No más. En la capital, las luchas ya dieron fruto y a los cachiporros, a nuestros propios cachiporros, tuvieron que conformarse con los continuos saqueos. No más. No más. Pero nosotros no vamos a quedar con los brazos cruzados. ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Seremos los verdaderos héroes de la lucha popular! Aquí es venga y siga y disfrute de 10 centavos. También tenemos variedad con tomate, pimentoncito, fruta fresca. Ah, como los tomates, mijo. Discúlpeme, mijita, la confundí. Disculpe. No se preocupe. Serían 2 centavos la unidad. Deme 1 libra de tomate y 2 pimentones, los más rojitos que tenga, por favor. $18, muchas gracias. Gracias.
Cuídese mucho. Sí, mi señor. Ya sabe lo que le hablo, ¿no, Emilio? Vámonos, niño. Voy a enseñarle un curso, un momentito. Oye, nos queda frutica, gran variedad de... Emilia, estaré en la quebrada. Es que te vaya muy bien. Muy esto. Es que tú sabes que quiero evitar problemas. Para mí sería un gusto ir contigo, pero quiero evitar mis problemas ahí en el pueblo. Frutica fresca, también le tenemos fruta. Tenemos fruta fresca, siga ahí. Oye. Nos vemos a las 4 de la tarde en la quebrada, ¿le parece? También tenemos tomatico, todavía nos queda tomatico, vecina. Venga, pruebe gran variedad de frutas y verduras. ¡Qué mamá! He dicho que toque la puerta antes de entrar. Ay, mija, es que sentí el olor a su papá y no pude evitar entrar. Mija, ¿y usted para dónde va tan bonita y perfumada? Pues iré a negociar unos bultos allá con la familia Sandoval, madrecita. Mija, ¿y desde cuándo uno va tan elegante, bonito, perfumado a negociar? Ay, mamá, lo siento, voy a salir a caminar con una amiga. ¿Con una amiga? Ay, no, mija, no me diga que es Noelia. Por favor, mija. Mija, ¿cuántas veces tengo que advertirle que don Roque no se puede enterar que la hija de él tiene algo que ver con nosotras? Donde ese señor se entere nos desaparece, mija. Mamá, no se preocupe que pues solo vamos a salir unos minutos y ya vamos a caminar y a hablar y a recoger unas cuantas flores. No se preocupe que antes del anochecer me tiene aquí. No sería mala idea que me recibiera con un cosito bien caliente. Buenas, buenas. ¿Cómo me leo a mi señora? Aquí un poquito ocupada. ¿Usted qué tal? Muy bien, gracias. Pues, páreme bolas, que tenemos que hablar. Y su merced sabe de qué tenemos que hablar, ¿no? Yo no tengo nada que hablar con usted, don Roque. Así que, por favor, retírese. Pero, ¿cómo así? Entonces, ¿no me va a invitar ni un cafecito? ¿No? Ni por aquello de los viejos tiempos. Entonces, ¿qué pasó con aquello de atender como se debe a un buen conservador? Mire, don Roque, desde que mi marido falleció rompimos todo lazo con usted. Que mi marido haya depositado confianza en usted no quiere decir que yo también. Así que hágame favor, váyase, no tiene nada que estar haciendo acá. Vea, doña Rafaela, ¿no se imagina usted cuánto me ha costado mantener este pueblo limpio para que deshonrados liberales como usted se nieguen a largarse? ¿Limpio? ¿Limpio este pueblo, don Roque? ¿Ensuciándolo con sangre de gente honesta y trabajadora? ¿Eso es lo que usted hace? Ay, doña Rafaelita, ¿no sabe cómo me pone triste que desde que murió mi colega Juan, usted cada vez más descarriada? Yo le voy a proponer algo.
Vayan preparando sus cositas, porque yo ya me estoy empezando a cansar. Yo sé que usted se ha dado cuenta cómo han ido desapareciendo cada vez más los pocos rojos que quedan en este pueblo. Me imagino que no querrá que su hija y usted sean las que siguen. ¿O me equivoco? Rafaelita, a su hija y usted, ¿cómo les hace falta la mano dura de un hombre que les enseñe a respetar? ¿Cómo hace de falta mi compadre? Ay, compadrito, compadrito, ¿cómo hace de falta? Vamos. Así, no veo por qué la necesidad de querer parecer como un hombre. No, pues es que estoy buscando que me respeten y que me tomen en serio. Estoy mamada de ser una sierva más del patriarcado, ¿o es que acaso tú no? Cuando yo le llegue a levantar la voz a mi padre, dejo de pertenecer a la familia Castillo. Pero Noelia, yo le he dicho, papá, en el pueblo no, porque con tanto chismerío que hay. Más rápido que a la hora nueva de la presidencia, que su padre no debe salir como antes. ¿Para qué decimos, vaca? Prométeme una cosa, ¿sí? Prométeme que cuando yo me vaya a vivir a Bogotá, vas a ir a visitarme todos los domingos. Pero así, con tus cabellos sueltos, sin sombrero alguno. No, preste para acá. Lo va a tirar, Tortolita. Oye, Tortolita. Párese, párese, porque... Oiga, ya está como muy tarde, hombre. Bien tarde. Vine porque se está instalando buscando por cielo y tierra. Más de casa preguntando por su persona y la niña. Apúrele, apúrele a Dios. Ay, no. ¿Mi padre está aquí? No, mijita, no ha llegado. Se fue a buscarla por todo el pueblo. Éntrese ya. Dame un segundo. Mi padre no está, pero ya no debe demorar en llegar. Gracias por haberme acompañado. Gracias. Chacha. Ya está esta hora, ¿no? Echar para adentro. Papá, por favor, no les vayas a entrar. Ellos son mis amigos, ¿sí? Calladita, ¿cómo le dicen? Echar para adentro. Me cierra la puerta acá, por favor. Mi señor, estos son esos muchachos que estaban reunidos por allá con el guerrillero Santa María. Nadie le pone sus manos encima de mí. Y mucho menos cuando las traen untadas de muerte. Usted a mí no me viene a faltar el respeto, mocosita. Hasta que me tocó a mí mismo venir a alejarla de mi hija, ¿no? ¿Quién sabe qué cantidad de porquerías y perversidades le está usted metiendo en la cabeza? En vez de andarse comportando como una señorita, como debiera, ¿no? Ella decidió fue convertirse en bandolera. Pues por lo menos lo necesario para no dejar que su hija se deje ultrajar por gente como usted. Estoy enseñando a que se haga valorar como mujer, Roque. Sí.
y me respeta. Se dice don Roque. Aguarde tantico, don Roque. Deje ir a la muchachita. Ya está claro que no se pueden volver a juntar. Lo sigo viendo aquí. ¡Vamos a ver! Vamos. Adentro. Emilio Muñoz. ¿Hijo único? Sí, señor. Mire, señorita, aquí lo que se necesita son hombres. Se vienen tiempos violentos, tiempos feos. Así es que es mejor que se vaya a su casita a cuidar a su madrecita. Señor Pacho, pero créame que yo estoy capacitado para adentrarme y alzarme en defensa. Vea que yo soy muy fuerte y sé escabullirme muy bien. Entonces, si gusta, usted puede hacerme una prueba física ya mismo, yo se la hago. Sé muy bien lo que quiero, señor Santa María. Mire, yo me niego a ver a un campesino caer sin fuerza para levantarse. Porque yo fui testigo de cómo esos godos violaban a tanta mujer para convertirla disque al partido de Dios. A mí me importa muy poco no ser hombre. Pero para defender a mi pueblo yo soy capaz. Por favor. Recuerde que tiene que pasar por Bogotá primero, por la inducción. Emilio. Señor. ¿Tú eres? Sí, señor. Gracias. Carlos Quintero. Madrecita, le prometo que pronto estaré volviendo. Mis ideales no me permiten quedarme allí en la vereda convenciéndome que mi pueblo está bien. Ahí le dejo al Pablito. Ese tonto, qué bien hermano mío si es. La va a cuidar como ay, si fuera su hijo. Ay, Sofía, cuánto te quiero. Nos alzaremos en armas en legítima defensa. Es nuestro deber. Nos vemos pronto. La quiero mucho, Rafaela. El Sistema de Acción Cultural Popular desde Bogotá, Colombia. Así termina la transmisión de los programas que hemos elaborado especialmente para usted. Muy buenas noches y que el nuevo día sea otra oportunidad de progreso para todos. Iniciaremos transmisión a las 4 de la mañana. De aquí, el himno nacional de la República de Colombia. ¿Quieres tomar algo? Thank you.
¡Así la quería ver, cachiporra sucia! ¡Abran! ¡Ábrame la puerta! ¡Abran! ¿Dónde está? ¿Qué hice? No se vaya. Noelia. Por favor. Noelia. Por favor. ¡No! ¡Auxilio! ¡Alguien que me ayude! Amo. Por favor, que me vayan. No, no. Maldita. ¡Oh, Dios mío! ¡Usted lo mató! No. No. Me mató. ¡Ay! ¡Me mató! No.